Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. Hoy estamos desde uno de los lugares que más me gusta en el planeta Tierra. Estamos en el municipio de Caldono, que nos ha dado una acogida maravillosa en nuestro canal. Gente donde tenemos amigos, donde tengo mucha familia y donde de verdad nos quieren muchísimo. Hoy les traemos una de las consentidas. Hemos estado andando detrás de Leo algunos meses, esperando a que la restaure, y les quiero traer una moto brutal, nada más y nada menos que la Calimatic 175 Enduro, en su versión más original. Ya les cuento. Como les estaba diciendo, Calimatic 175 Enduro, como su dueño ama las clásicas, voy a mostrar la AX100 de la marca Suzuki. Ambas, unas brutales del siglo pasado. Esta en los años 80 y esta en los años 90. Íconos del motociclismo urbano que dejaron huella en los moteros de la actualidad. Y hoy estamos desde el Hospital de Siberia, un hospital recién inaugurado, un hospital en el que aprecio mucho porque aquí trabajé hace algunos meses. Quiero darle la bienvenida hoy no a su dueño. Hoy tenemos algo distinto para ustedes. Hoy tengo a sus hijos, quienes, como en muchos capítulos hemos visto en otros videos, han heredado y siguen disfrutando estas maravillosas máquinas. Quiero la bienvenida a Camilo y a Juan José. Vengan para acá, muchachos. Y quiero que nos cuenten de la poca de ellos cómo ha sido esta experiencia con las motos. Muchachos, súbanse cada uno a la una, a la de ustedes. Camilo y Juan José. No, señores, esto no es un efecto de video. Estos muchachos son gemelos idénticos. Calimatic 175, Camilo. ¿Hace cuánto tiene tu papá esa moto? Más de 16 años. Más de 16 años. ¿Y vos cuántos años tenés? 16. O sea que esa moto está antes que vos llegaras. Sí, la hermana mayor. Es la hermana mayor. ¿La has montado también? Sí. Camilo, ¿hace cuánto la manejas? Hace un año. ¿Y vos? Hace un año también. Apenas se la soltaron hace un año. ¿Ustedes qué sienten cuando andan en esta moto? Adrenalina y que la gente a uno lo voltea a mirar con respeto. Sí, es cierto. Cuando uno anda en este tipo de motos, la gente voltea a mirar y te pregunta como qué moto es. ¿Y vos qué sentís, Juan? Agresividad. ¿Sí? Se sienten más brutales, más rudos. ¿Y niñas sí levantan en estas motos? Sí, y muchas. ¿Y vos también? Hartas. ¿Quién es el que más levanta a ustedes en estas motos? Los dos por igual. ¿Ah, sí? ¿Y los confunden y tales o qué? ¿A veces o no? A veces. A veces sí. Ah, cuando bueno, nos conocen. Ahí sí ya. Tu papá la tiene hace 16 años. ¿Qué le ha hecho durante esos 16 años a esa moto? La ha recompuesto porque antes no había nada de la moto. La ha metido más de 16 millones. 16 millones de pesos ha invertido. No habíamos llegado todavía a esa pregunta, pero ya ustedes saben, 16 millones de pesos a una moto. ¿De qué año es esta moto? Del 81. 1981. O sea, esta moto ya tiene 41 años andando y está en la familia de ustedes hace 16 años. ¿Cómo llegó a la vida de ustedes esa moto? ¿Qué sabes de ella? ¿No sabes? Oh, no. ¿Cómo fue el negocio de esta moto, pues, Juan? Un cambio. Un cambio por una C90. Una C90. Que ajá, en ese tiempo mi papá la tenía, digamos, no tan bonita, pero la C90. Y la Calimatic estaba de cero, estaba arreglada con puro alambre. Estaba muy perro. Sí. Estaba en cajas, estaba desbaratada. ¿No andaba o sí andaba? Sí andaba, pero le sonaba todo. Y poco a poco la fueron construyendo. O sea que ustedes han ido, a medida que han ido creciendo pues con la moto y cómo la ha adaptado. La última vez que yo escuché que Leonardo, que es el dueño y el papá de ellos, la estaba arreglando, ¿qué fue que pasó? Le estaban echando gasolina y la señora no miró y se rebosó, la prendieron y se quemó el tanque.
Exactamente. Entonces, pues claro, sí, hace un poco tiempo yo vi esta moto que estaba muy bonita, pero tenía el tanque ahumado, ¿cierto? Sí. Bueno, yo les quiero contar, para mí y creo que para muchos de ustedes, la Calimatic es una de las mejores motos que llegó a Colombia. 175 multipropósito. Ustedes a estas motos les pueden hacer lo que quieran. Ellas lo único que hacen es andar y andar y andar. Corren mucho, son muy versátiles para el camino destapado, la carretera abierta, el asfalto, las carreras, el trabajo. Por hecho, todo lo que ustedes quieran hacer. Hasta ellos nos dicen, vea, hasta mujeres levantan. Entonces, son motos muy, muy, muy versátiles y muy, muy chéveres de armar, muy fáciles de arreglar también. Su ingeniería no es nada del otro mundo y son muy máquinas muy, muy finas. Le han hecho un ajuste donde más o menos queda 225 centímetros cúbicos. Normalmente ella de fábrica tiene 171 centímetros cúbicos. Entonces los arreglos le han permitido, le han hecho un kit con el que probablemente ande muchísimo. Como esto es Vintage Garage, aquí todas rugen. Y la Calimatic y la AX100 Suzuki no son la excepción. Así que muchachos, prendan esos motores y vamos a verla rodar. What you gonna do?